Hola, buen día. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de fidelización en la banca digital junto a mi grupo Julio Gabriela, Jordana Bastia y Gabriel Pizarro. En los últimos años, la banca ha enfrentado mucha innovación. Una de ellas es el sector digital, que ha tenido un gran incremento disruptivo, para lo cual procedemos a mejorar e implementar nuevos canales, los cuales son propuesta para los clientes, nuevas tecnologías y por último, automatización. Un estudio que se aplicó para los CEOs demostró que gran parte del banco ha tomado esta innovación como oportunidad más que una amenaza. De este modo, que la mayor parte de las entidades declaran haber comenzado de manera activa este incremento en el sector digital. Los estudios aplicados también revelaron que 7 de cada 10 bancos dicen estar implementando nuevas estrategias de tecnología de última generación, productos y servicios innovados e invierten en infraestructura digital. Como vemos en el gráfico, 7 de las 10 entidades están implementando en lo que le comentaba anteriormente, pero 3 de esas entidades están implementando en infraestructura y en otro tema que no va dirigido a la banca digital. Este gran cambio que está experimentando la banca demanda gran preocupación para los ejecutivos en jefe, de modo que deben concentrarse a esos grandes cambios y buscar nuevos modelos de negocio. Por ende, la principal necesidad requiere por las entidades están dirigidas a las nuevas tecnologías y en segundo lugar quedan las preocupaciones por la disponibilidad de presupuesto. O sea, la banca está implementando 100% en lo que es digital. Hola, yo soy Julio y hablaré un poco de los antecedentes de este proceso de fidelización. Como antecedente tenemos una mirada alrededor de nuestra inserción de la tecnología. Tenemos el uso de las redes sociales de por medio y además de un reciente estudio que hizo la plataforma Oracle, en donde dice que un ser humano promedio del año 2013 ocupaba 150 veces al día su celular. Esto tiene una proyección hacia el 2020 de sobre 200 veces por día. Cosa antecedente que motiva mucho a la banca mundial, ya que las personas están constantemente viajando entre una plataforma y otra dentro del internet. Esto hace que las marcas quieran hacer y emplear todas sus herramientas posibles para mantener a los clientes informados a través de la línea, o sea, del internet. La marca PricewaterhouseCoopers, el año 2012, hizo un estudio sobre los consumidores de la banca digital, donde dice que de partida, antes en la banca tradicional, una persona normal veía de una a dos veces su plataforma de banca digital al año. Para el año 2018, eso cambió yendo a 24 veces por año, o sea, 2 veces cada un mes. También la marca PricewaterhouseCoopers nos dio a conocer que un 58% de la población o de los consumidores de la banca prefieren que sea de forma digital. Luego de eso, solo un 24% y un 18% quieren que sea de cara a cara, o sea, en una reunión con tu ejecutivo, o de forma de telephone banking, que es a través de la línea de teléfono. También, en el mismo estudio realizado por el grupo PwC, se deja en evidencia que al menos un 25% de los encuestados declaran que no abrirían una cuenta bancaria en una banca que no tenga al menos una sucursal física. Eso quiere decir que nuestro modelo de sucursales dispersas sobre la ciudad aún no tiene su fecha pronta de caducidad, lo que dice que la atención cara a cara es una costumbre que todavía se adoptará tanto en la banca tradicional como en la banca digital. Esto le da una oportunidad al banco de sustituir su tipo de modelo a través del tiempo. Que gracias a esto ellos tienen la opción de poder cambiarse a la institución bancaria que ellos deseen. ¿Qué debemos hacer para que esto no suceda? Lo primero que debemos hacer es conocer bien a nuestro cliente, generar estrategias dependiendo de segmentación que sea, entregar un buen servicio y así nosotros podemos fidelizar a nuestro cliente y a la vez nos va a entregar clientes nuevos.
tras una búsqueda que hicimos junto a nuestro grupo de compañeros, buscamos cuál era uno de los bancos con mayor tendencia digital. Y llegamos a la conclusión, bueno, después de una larga búsqueda, que el banco BBVA en la actualidad es la mejor plataforma en el área digital. Bueno, en conclusión, junto a Julio y Gabriel, hemos visto que el futuro de la banca digital ya ha arrancado. ¿Qué quiere decir? Que hay una carrera por hacer junto a nuestros clientes, identificando cuáles son las APP y los canales digitales que son el medio que ellos más ocupan. Esto ya sea para hacer una comunicación y a la vez también una operación. También podemos decir que nuestros clientes hoy en día, de la forma que más buscan nuestros productos, es a través de la banca digital y así también acceden a sus servicios financieros.